Cuando ocurren este tipo de situaciones, que por cierto, no es que nos ocurre mucho, es muy eventual este tipo de ocurrencias, pero bueno, ocurrió, funciona el manual y la estructura de protocolo. ¿Qué significa eso? Hubo un docente que acompañó inmediatamente la situación, digamos, los niños ya se habían separado, se recuperó uno de los niños, inmediatamente se llamó a los representantes de uno y otro, se les citó para el día siguiente para trabajar el problema educativamente, porque tú lo que tomas en un colegio son medidas pedagógicas y educativas. Nosotros citamos a los representantes, se les llamó, se llamó a los órganos que establece la Ley Orgánica de Educación y la LOMNA, es decir, la Defensoría Escolar, el Consejo del Niño y del Adolescente, la supervisión del Ministerio, que agradecemos muchísimo todo el acompañamiento que los órganos del Poder Público han hecho, porque además, desde el mismo momento, como se viralizó, también apareció todos los órganos de defensa, el Frente de Defensa, y nos está acompañando desde una semana entera en procesos de formación, educación, charlas, que es lo que tú tienes que hacer en un colegio, formar a la gente. Tercero, lo que ha hecho el fiscal general de la República es un atropello, lo voy a decir de esa manera, es un atropello. ¿Por qué? Porque saca de quicio el proceso educativo y lo pone en un proceso de criminalización. Pero además, no contento con eso, desde el primer momento expone la imagen de los dos menores. Esa exposición supone una violación del artículo 65 de la LOMNA porque los expone al escarnio público, a los dos. No solo contento con ello, reincide en la conducta después poniendo el nombre y apellido de uno de los menores que aparecen como imputados y además de ello la ubicación de ese menor. Eso supone todavía un mayor agravante sobre la vida de ese menor. Entonces, para cuidar una situación de bullying, el mismo fiscal general de la República comete una situación que supone agresiones verbales y agresiones morales sobre ese menor y sobre los dos menores, que nos preocupa porque son nuestros muchachos. Además, exponen a una persona, y ese es nuestro cuarto punto, a una maestra. Y por eso están todos los maestros que nos están acompañando. Eso a nosotros nos parece que es agredir a una maestra y a dos niños. Y a nosotros nos parece que, bueno, el señor tendrá todo el poder del mundo que quiera, es el fiscal general de la República, está en Caracas, nosotros somos una comunidad pequeña, estamos en una zona de provincia, pero tenemos que decir nuestra verdad. Y nuestra verdad es, usted agredió a dos menores y a una maestra. Y no es justo, no sé cuál es el motivo que él tiene para entrar en ese tópico, no estamos en la política, lo que estamos es en la educación, lo que estamos, y lo que quisiéramos es que dejen esto dentro de un proceso educativo, que es en donde tiene que estar. Bien, de momento se desconocen los detalles de la citación que ha hecho el Ministerio Público a la profesora. Tampoco se sabe si efectivamente será imputada.